Si no me atrevo a sentarse, no lo haces. Pero tú dijiste que para servirles. ¿Estoy diciendo lo que es? Ah, bueno. Acá también. ¿También? ¿Te la han de champán? Y listo, amigos, ya estamos preparados para llevar la mejor transmisión. Ahora se van a sentar al conjunto de los Navajas contra Pantera de Puebla en la categoría infantil. Y tengo el gusto de compartir esta bella transmisión con el buen Santiago Pérez. Pérez, se prepara el conjunto de Pantera para revisar esa patada defendida por parte del jugador número 33, quien acarreó muchas yardas. Estamos hablando del buen Ander. En el marcador, cuando ya se prepara para meter la jugada, el conjunto de Pantera. Ahí era una formación secreta, ya la tienen nuevamente que tienen de nivel de la banda, Mendel que tiene, Mendel que consigue darlo, pues se ganan 700 yardas, un gran trabajo de parte ofensiva de cuando ya lo tiene el conjunto de Pantera, tiene formación de para sacar la jugada, donde la segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Ahí es en la entrega, en el corredor, de la mejor la prueba de la parte del conjunto de Leones, no en la defensa, el conjunto de las Panteras. Cuando vemos cómo salta una formación escopeta, 3, de lado izquierdo, listo para sacar la jugada, donde hace la entrega al corredor número 14, quien sigue corriendo, sigue avanzando yardas, finalmente es detenido por parte de la muralla azul. La verdad es que hace un desafío familia. Vendrá la segunda oportunidad. Una de las 4 yarditas por avanzar, formación escopeta, dobles, por avanzar, hacen el motion y se convierte ahí en dos posibles conectores. Por luego hace transición número 2 y doble. Sin embargo, no avanza más de la yarda. Vendrá una pérdida de una yarda y vendrá. La verdad es que el partido pasado incluyó una gran anotación. Anotar, formación escopeta, 2, consigue recibir de mano derecha, sin embargo van a ir a la derecha, con el número 2-3, se empurre y abandona el terreno de juego, evitando cualquier tipo de ataque. Así es, una medalla de azul con vivos, en manchas, de color gris, muy pero muy bonito. Cuando ya se prepara, hace ahí. Pues buena la explosión por parte del buen Cumbra, el número 30 posiciona, vendrá la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el conjunto de Pantera, estamos a favor de la yarda número 23, hace un motion, manda el pase, ahí es vía terrestre, con lo cual sigue ganando yardaje, sigue avanzando, finalmente es detenido, una formación
bien conocido aquí en Panteras TV por ser un gran narrador y un gran coach. Listo para sacar la jugada, una formación, dos posibles corredores, ambos con cada lado, ahí le hacen la entrega a Bolívar y ahora tiene rápido. Y hay un pañuelo. ¿Qué significado tiene la tacha de esperada, no? Esperada al gorra blanco. Me parece que va a ser en contra de Leones. Nuevamente, hace buen uso del estifado nuevamente. Ya está listo para sacar la jugada nuevamente. Hay una ahí de fe, le dejan la entrega al número 5, ya corre Méndez, la tiene Méndez. Méndez finalmente está tirado después de una gran ganancia de Villarreal. Más de unas 3 yarditas, una segunda oportunidad. Así es, vendrá una oportunidad, dice, ya por avanzar en la formación. Ahí la hacen la entrega nuevamente a Méndez. Méndez la tiene, Méndez que explota. Ahí la que gana, cobertura. Y sigue avanzando Méndez. Y se va a ganar el reto. Méndez. Cuando ya se preparan para sacar la jugada el conjunto de Panteras. Ahí la hacen la entrega. Ahí va. Ya avanza rápido. Vendrá por la conversión y se deciden que van a ir por esos dos puntos y entrar la patada por parte del conjunto de Panteras. Manda la patada, es efectiva, es la patada de Panteras. Y se mete derecho. Para sacar la jugada, está recibiendo indicaciones de su head coach que le hace las señas pertinentes. Y ahora sí, dice listos, vamos a sacar la jugada. Vamos a hacer escopeta, mandan el pase es completo. Sin embargo, la cobertura de. Ha sido pasado, se habla de que a sus coaches les gusta mucho este tipo de juego aéreo y tienen la capacidad de coreback y se les sí, desde el anterior. Sí, cuando ya vemos cómo se prepara, con una escopeta, mandan el pase completo. Tiene una gran transición a una mano. Cuando ya se prepara para mandar escopeta, doble de lado izquierdo, sin embargo, la hace con la mano, y ahí le cae la presión por parte del conjunto de Panteras. El jugador que hace la patria, su número 20. Y del cocheo, así es. La verdad es que tienen grandes coaches, Elías Benítez, Martín Jiménez Junior, Ángel Gallardo, Francisco Gallardo. Y ahorita te cuento los demás, porque hay una formación escopeta. Se convierte en trips del lado derecho, sin embargo ahí también es muy famoso, el número 28 tiene el segundo yarda, sin embargo tiene el gol de manera horizontal, esperemos que sea difícil para el segundo partido de una patada. Que va a intentar descontar el marcador, así que vendrá Lobito con la patada, la mejor es vibra, que venga
la tierra del Cerro 7 de otro lado, lo viste. Ahí le ponen el centro. La patada es buena, sin embargo, es desviada. Así que es de ahí del touchdown. En un cajón virtual. Así es. Cuando vendrá la patada por parte del conjunto de Panteras, el buen Mender, gran jugador para mandar esa patada de despeje. Queremos que tiene en el pie, que es un buen a dinamita para una gran explosión con la patada. Queremos que Mender así lo hace. La vez pasamos un punterazo con el inicio. Ahora viene la misma. Se listo derecho, listo izquierda. El conjunto de Leones se encuentra en la yarda 20, preparados para sacar la jugada. Ya estamos en el segundo cuarto y ya hay una zona de jugada. Manda a hacer una escopeta, sin embargo, hay pañuelo. Esto ya no cuenta y hubo una salida en falso por parte de... Cuando vendrá con una oportunidad, 15 yardas que va a avanzar con la zona escopeta. Doble de la derecha, sin embargo, ella se le entrega al número 14. Y un gran contacto por parte del conjunto de Panteras. Para el concurso de Panteras, a cargo de buen Mende, a mandar esa patada.
bien con la patada. Un brazo muy bueno. Thank you.
La verdad es que un gran jugador, un Guillermo Rico Macuña, saludos, aparte de Chichón, es un saludo para vernos, es por estar pendientes, cuando viene la segunda oportunidad, con nuestras propuestas, todo lo que está del lado derecho, viene el pase rápido, el pase por completo, con el número 38, y ahí es donde cae la saga defensiva. Cuando ya se prepara para sacar la jugada, tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el conjunto de Leones de Cuernavaca, quienes saltan una formación de escopeta, del lado izquierdo, y esto para sacar la jugada de tercera número 2, quien ha estado lanzando el balón y lo ha hecho de muy buena manera. El centro es mala, le da el balón, ya no le tiene tiempo y espacio, se quita la tachera y sigue avanzando. Y veremos qué es lo que hay leones tendido en el terreno y ahí parecía que le contactaban la pierna. Así que es, creo que va a ser un bloqueo por la espalda, pero de hecho, con pareja, hay una carga favorita de la partida. Vamos a ver si se va a ver el lado derecho por el corredor, que ya vemos cómo sale. Así es, el número 28, muy atento ahí en el número 28, el receptor de la línea de corredor, del lado izquierdo, y al igual que era la jornada, vemos un número 5, le hacen intentar la jornada, era un receptor, una de las yardas, busca la me va a parecer que lo para en la yarda 35. Trabajo, generando gran yardaje, tercera oportunidad, 7 yardas por avanzar para el conjunto de Panteras. Ahí hay una entrega de Ana Martín, sin embargo va teniendo casi la presión, por cual va a perder. Santi ya se reincorpora el jugador rápido, el número 3, ya está completamente al 100, y si no quedó al 100, ¿a dónde se puede ir? A la mejor pinta de Real Vito, ¿dónde fue la escuela? Dinero, igual. La verdad es que tienen alta capacitación en esa gran clínica para conseguir una lesión que dedicas al deporte. Hay un médico que va a atender cuando eres un camino que se mueve al terreno del juego, por lo cual van a tener que parar el partido. Es un tiempo fuera, así que listo amigos, ya nos preparamos para reanudar las acciones, cuarta oportunidad y vendrá el paso por parte de Meme, el paso es poquito, sin embargo, todavía no tiene que tomar el y ahora sí, ya lo consigue y sigue quitando las patinadas. Ahí era su tener de despeche, cuarta oportunidad, sin embargo, le queda y hace una gran conexión. El número 28, el jugador Emiliano Barroeta, y ahorita le están explicando ahí algo de lo que está pasando. Creo que nos van a dar la más, y eso hace que caiga la mayoría de los
cuando ya se prepara el conjunto de Panteras. Tiene dos posibles receptores del lado izquierdo. Hacen la entrega con Rapidín nuevamente. Ya viene Iván. Iván avanza. Iván se quita la tacleada. Iván sigue avanzando. Y otra vez. ¡Hola! Y hay un combo. Me parece que le quitaron la bola y la tiene el conjunto de cuando ya se prepara el conjunto de Leones, intentaban sacar la jugada y ahí viene el conjunto de Panteras. Haciendo la marca de los dos puntos de los dos. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Leones, ya que está en una situación algo. A recordarles a todos ustedes, el conjunto de Panteras que va ganando, ¿cómo puede pasar? Es el fútbol, ya se prepara para esa jugada. Buena promoción aquí. Intenta ir con una carrera directa. Sin embargo, se encuentra con una gran medalla. La medalla azul tiene lo que puede. Ya regresamos. Ahí hay un pichillo. Sin embargo, la tacleada es muy buena por parte del conjunto de Panteras. Se acaba de jugar número 32. Están marcando un cierto gran trabajo. Se quita el bloqueo de la línea ofensiva. Hace su disparo por fuera de la línea. Porque por esta diferencia de puntos en esta categoría, el reloj es corrido. Así es, cuando ya se prepara para sacar la patada, el conjunto de los Leones con la vaca. La patada es buena y va a ser fildeada. Ahí se le va a Túnez y sigue avanzando ese balón. Ya la tiene nuevamente el conjunto de Panteras y arranca una más. La tiene, se va y es una gran taquillada por parte del conjunto de Leones y con la vaca.